La prensa rosa y la convencional convergen en una figura, el jefe del Estado. Este año han confluido por la prisión de Urdangarino las cintas de Corina. Desde el discurso del 3, o en que el rey Felipe VI se decantó por un bando sin consideración al otro, su papel simbólico ha caído a plomo. Símbolo sigue siendo, pero de una determinada España. Después de los perfiles de las reinas Leticia y Sofía y del rey Juan Carlos, queda la de la cabeza que sostiene la corona. De lo publicado sobre Felipe, lo menos condicionado lo encontramos en el libro Adiós Princesa, escrito por su primo político David Roca Solano, con quien mantenía buenas relación durante el cortejo y los años posteriores a la boda real. Ahora se han distanciado. Lógico, después de que el primo publicara las facturas de las ecografías del hijo nonato de Leticia. A diferencia del rey emérito, Felipe es accesible, cercano, cordial, educado, pero hay una parte desconocida que merece ser explicada. Felipe descorcha su botella de Vega Sicilia de 250 euros. Mientras Leticia os abstenía, Felipe adora el vino de lujo. Su obsesión llega a un extremo de lujo ridículamente caro. Pensaba que me enseñaría en la biblioteca y lo que vi fue una vinoteca particular inmensa, pisando arena de playa traída expresamente del Índico porque, según me dijo Felipe, tiene las condiciones perfectas para mantener la humedad. Como si Felipe fuera un emir saudí, pero en Madrid. Leticia se asustó que aquello se supiera. Hazme un favor, sé discreto con lo de la bodega. El primo atribuye el temor de Leticia no al hecho que se supiera que viven entre un lujo obsceno, sino para evitar que se especulara con la leyenda de que el rey Juan Carlos bebe demasiado. Otro mito que el libro trata es que Felipe es seguidor del Atlético de Madrid. Es un sanbenito que me han puesto. No me gusta el fútbol y el primo considera que el rey no distingue la liga de la copa. Más interesante es cuando tumba el mito de su motel preparado. Felipe es licenciado en Derecho y Económicas y tiene la carrera militar. Un superdotado, Felipe confiesa. Tampoco hice exactamente la carrera. Me centré en asuntos puntuales que tenía que conocer. No estoy capacitado para ejercer de abogado. El libro revela la envidia de Juan Carlos respecto del hijo. A Felipe lo tratan como a un crío, su criterio no es tenido en cuenta. Juan Carlos temía que le robara protagonismo.
Y para rematar a Felipe pone en boca del rey su pánico a una reforma constitucional que pueda fulminar la monarquía. Con la obligación de acabar con la discriminación machista en la sucesión al trono, tiene que mojarse sobre la reforma de la corona y se muestra temeroso. No debería hacerse solo sobre la corona, debería incluir otros aspectos como el Senado. ¿Acabaría siendo un referéndum sobre la idoneidad de la monarquía? No es el momento. Hay que esperar a que Leonor se quede embarazada. Felipe VI o lío de cuernos en la casa real. La reina Leticia lo sabe todo. Siempre se ha dicho que el rey emérito Juan Carlos le fue infiel en más de una ocasión a doña Sofía. Sin ir más lejos, el periodista Jaime Peñafiel, especializado en la Casa Real, lo explica en el libro Los 80 de Sofía. El suyo no fue un matrimonio por amor. Ella se casó enamorada, pero él no. Se encontró con sus propios ojos a su marido con una amante, cuando fue a hacerle una sorpresa visitándolo mientras estaba de caza en Toledo, revela el escritor. La única fiel ha sido la reina, recalca Jaime. Pero no es oro todo lo que reluce, y es que Sofía también ha tenido amigos especiales. Ha habido muchos hombres influyentes que han estado enamorados de ella y la admiraban por sus grandes virtudes, señala Peñafiel. Y la lista ya corre por la zarzuela. La lista de Sofía. El periodista señala nombres como el expresidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el expresidente de la Cruz Roja, Enrique de la Mata, o el Premio Nobel de la Paz, el empresario de Bangladesh, Muhammad Yunus. Eso sí. Remarca Peñafiel que nunca mantuvo ninguna relación extramatrimonial con ninguno de ellos. Ni siquiera con el viudo de la duquesa de Alba, Alfonso X, con el que se ha relacionado a doña Sofía en más de una ocasión. Sobre todo últimamente. El motivo es que el hijo de Alfonso se casó recientemente y Sofía fue una de las invitadas sorpresa a la ceremonia. En este sentido, muchos especularon sobre el reencuentro de la pareja, aunque como antaño, no pasó nada. Es simplemente un amigo íntimo. El propio Peñafiel lo señala en su libro. Peñafiel explica la presunta verdad. Fue un rumor ridículo.
Alfonso se sintió tan afectado por el chisme que sufrió un derrame ocular a causa de la subida de tensión producida por el disgusto, explica. En todo caso, el único amor que puede haber tenido Sofía al margen de Juan Carlos es Harald de Noruega, con quien estuvo a punto de casarse, pero que el día que se iba a anunciar la boda con la griega, hizo público un amor secreto con una compañera de campamentos. Leticia, rumbo a la corte marroquí en la que las hermanas del rey son las que mandan. París. Una de la tarde del último día de octubre de 2016. Dos mujeres almuerzan en un reservado del centro de la capital francesa. Se trata de uno de los restaurantes más de moda del momento en Francia, por lo que la discreción es una de las características más valoradas por los clientes habituales de este local. Apenas nadie repara en ellas y mucho menos caen en la cuenta de que se trata de dos reinas, una española y otra marroquí. Leticia y la princesa Laia Salma, en el país alauita la mujer del rey no recibe el título de reina, disfrutan de una comida entre dos personas con un destino parecido. Después de los postres, aunque en realidad ninguna de ellas comió dulce, ambas tomaron un té y se marcharon para participar en el Congreso Mundial contra el Cáncer que en este momento estaba teniendo lugar en la capital de un país presidido por entonces por Frano y Soriande. Nadie, salvo las dos interesadas, sabe de qué se habló en aquella mesa y de si la esposa de Mohamed VI le contó a la mujer de Felipe VI que su separación y ostracismo era casi un hecho. Aquella comida quedará siempre entre ellas. Pero el desenlace en la corte alauita ya se conoce. Esa fue la última vez que se vieron, en público y en privado, Leticia y Salma. El próximo martes menos 12 de febrero, cuando nuestra reina aterrice en Rabat para comenzar junto a Felipe VI una visita de estado, la princesa marroquí no estará esperando a Leticia a pie de pista para recibirla. Hace casi un año que su matrimonio con Mohamed VI terminó en divorcio, aunque oficialmente nadie ha comentado nada. Un viaje que se ha anulado 4 veces. Los reyes viajan el lunes por la noche a Marruecos para realizar la visita de estado que durará 2 días y que ha sido retrasada a lo largo de 3 años y anulada en 4 ocasiones. La primera fecha fijada fue 2016, ya que se cumplía el 25 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Pero el bloqueo político que siguió a las elecciones generales de 2015 en España y la crisis catalana obligaron a posponerla. Fijada para noviembre de 2017, se suspendió por la decisión del rey Mohamed VI de acudir a la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana que se celebró en esas mismas fechas en Costa de Marfil. Concretada para enero de 2018, Marruecos la canceló abruptamente solo una semana antes sin dar explicaciones.
Luego se sabría que la ruptura matrimonial del monarca fue la causa. Ahora parece que, por fin, los reyes pasarán San Valentín en Rabat y Casablanca. En el aeropuerto de Rabat, al lado de Mohamed VI estará otra Laia. La princesa Laia Asna, la pequeña de los cuatro hijos de Hassan II y la que desempeña las funciones de primera dama de Marruecos desde que Salma desapareció del Palacio Real a principios de 2018. La reina y Salma no son amigas, son conocidas. Leticia no tenía una relación con ella estrecha como puede tener con Máxima de Holanda. Se han visto algunas veces, la comida en París es cortesía, pero salió bien, entre ellas había química. Pasaron un rato muy agradable. Eso no quita para que no le dé pena que no sea ella la que le acompañe durante la visita, se tenían cariño, cuenta a El Español una persona que controla los entresijos en Zarzuela. Normal que entre estas dos mujeres la química fuera evidente, ya que ambas han tenido vidas parecidas, aunque con distinto desenlace. Son mujeres modernas y profesionales. Leticia de la comunicación, Salma es ingeniera informática. Por ninguna de las dos corre sangre azul. Ambas vienen de familias de clase media, la marroquí, de la poca que hay en su país. Las dos querían darle un aire moderno a la monarquía de su país. Pero hay algo decisivo en el devenir de ambas en la corte de sus respectivos países. Lo que más unía a estas dos reinas era la mala relación con sus cuñadas. Con distinto desenlace. Mientras la española ha salido airosa de su batalla con su familia política, Salma ha terminado fuera del Palacio Real.